Buenas, buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a empezar una nueva serie de Stellaris Federaciones en el parche 2.6.3, que es un parche beta con bastantes cambios muy interesantes. Esto hace parte de nuestra saga de capítulos independientes slash series cortas que vamos a tener los fines de semana. Dependiendo de qué tal nos vaya, vamos a intentar hacer un par de series cortas o de capítulos independientes en los cuales podamos cumplir ciertos logros de Steam que me hacen falta. Tengo pendientes en este momento 20 logros de Steam, incluido el que intentamos cumplir la semana pasada, que era el de Enjambre Devorador. Bueno, realmente no era de Enjambre Devorador, era de las Mentes de Colmenas Orgánicas, que básicamente consistía en tener 1000 poblaciones en Mente de Colmena. No se valían los robots, tenían que ser mente de colmenas orgánicas. Entonces, como no pudimos cumplirlo porque hicimos, digamos, un reto bastante grande con el principio de, con el origen de Doomsday en Simba Enjambre Devorador, algunos imperios en la galaxia empezaban con estatus avanzado, las fronteras no nos ayudaron, tomamos malas decisiones, además el imperio estaba pésimamente construido, en fin, nos toca empezar una nueva serie. Y esta nueva serie, quiero volver, digamos, a desquitarme de la serie anterior. No quiero cambiar radicalmente el enfoque. Quiero mantener el enfoque de Enjambre de Orador y de lograr el logro de Steam de las 1000 poblaciones. Sé que si hiciera una mente de colmena un poco más diplomática sin Enjambre de Orador, pues podría cumplir varios logros de Steam. Pero nunca me ha parecido natural jugar mente de colmena y no exterminar a la galaxia. O sea, como que nunca le he visto el sentido realmente a jugar mente de colmena y no ser un enjambre de orador, no tiene sentido para mí. No sé si es que he leído demasiada ciencia ficción o qué, pero en fin. Entonces, como no me parece natural, vamos a volver a intentar enjambre de orador, pero vamos a hacer unos pequeños ajustes para hacerlo un poco más interesante y nueva la dinámica. Tampoco nos vamos a hacer un imperio demasiado overpowered, porque como ustedes saben, me gustan mucho los retos y no me gusta optimizar al 100% la construcción de imperios, ni siquiera para lograr logros de Steam. Entonces, en vez de jugar con el enjambre de las mariposas, que había alterado ligeramente para hacerlo un poco más competitivo, este me parece una mejor composición, vamos a hacer una mente de colmena distinta, que es de litoideos. Entonces, o litoideos, bueno, no sé, voy a decirle las dos formas porque yo sé que no me voy a poner de acuerdo si le digo litoides o litoideos, espero que no se molesten. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer con litoideos? Primero porque nunca he hecho una serie con litoideos, no me gustan, pero pues es justo hacer una serie con ese tipo de especie, y ya que tengo el expansion pack, pues valdría la pena usarlo, básicamente. Y además porque esto añade una nueva característica al enjambre devorador. Aquí hay un pequeño glitch, entonces no lo lee, pero en la edición lo podemos ver un poco más claramente. Cuando ustedes tienen gobiernos y éticas en litoideos y quitan el enjambre devorador, van a los rasgos y él reconoce que es litoideo, y vuelven a los principios, ya no aparece enjambre devorador, sino que aparece una nueva ética, o un nuevo principio más bien, que se llama Terrávoro. Básicamente es las mismas características del enjambre devorador, salvo porque pueden tener una decisión planetaria que se llama consumir mundo. Como somos litoideos y los litoideos se alimentan de minerales, es decir, que consumen parte del mundo para poder subsistir, pues entonces añade, digamos, Stellaris un principio que es específico para este tipo de especie en, digamos, una partida de exterminadores. De resto es prácticamente igual, podemos declarar causus belli por hambre contra todos los demás imperios de la galaxia, podemos consumir los mundos, eso es algo nuevo, no sé en qué consiste la decisión planetaria, tendremos que probarla, o por lo menos conocerla, a ver qué tan útil puede llegar a ser. Las poblaciones seno siempre serán devoradas, por supuesto, tenemos investigación en sociedad por cada unidad devorada, muy bien. Menos coste de influencia en bases estelares, más puntos de casco en las naves, más regeneración de casco y blindaje, más daño de ejército, más velocidad de investigación en biología, más coste de construcción en astilleros, menos coste de construcción en astilleros y más capacidad naval. De hecho, es exactamente igual, salvo por la decisión planetaria, y porque suena más chévere Terrávoro que Enjambre Devorador. Entonces, guardemos esto, y se darán cuenta que seguimos con el glitch, ahora vuelve a mostrarlo como Enjambre Devorador y no como Terrávoro.
pero igual espero que en el juego lo lea. Y aparte de eso, le dimos Nacimiento Calamitoso, que es un origen exclusivo de los Litoideos. Tampoco he jugado con este origen, entonces me parece interesante. No parece demasiado overpowered, tampoco parece malo, simplemente es como un origen ahí, estándar. O sea, como añadir una nueva mecánica del juego y veremos qué tal sea. Entonces, se supone que estos Litoideos no son nativos de su mundo natal. Llegaron cuando un meteorito impactó contra el planeta y acabó con casi toda la vida nativa. Empieza con un depósito de cráter enorme en tu mundo natal que concede más distritos totales y distritos mineros. Se pueden construir naves colonia de meteorito que viajan a gran velocidad, pero que dañan a los planetas objetivo. Entonces va a ser, básicamente vamos a disparar meteoritos hacia los planetas que queremos colonizar y esa va a ser como una nueva forma de colonización. Me parece un poco interesante. Entonces, mente de colmena, somos ascéticos, más habitabilidad, menos uso de servicios de población, una gran ética para las mentes de colmena. Somos conciencia gestalt, entonces más influencia mensual y menos ganancia de estilo bélico, perfecto para las guerras. Litoideos, tenemos más 50% de habitabilidad en todos los mundos, eso sumado a nuestro más 5% es bastante poderoso, significa que los países de baja habitabilidad son por lo menos 75% de habitables, o sea, increíble. Mente colmena, no estamos afectados por la felicidad, laboriosos porque consumimos minerales en vez de consumir alimentación. Ingenieros natos, vamos a enfocarnos duramente en tecnología, aunque vamos a expandirnos horizontalmente, pero no queremos tantas penalidades de tecnología porque nos vamos a enfrentar a una crisis de final de partida de nivel 10 y para eso necesitamos la tecnología de final de partida. Entonces vamos a ver cómo logramos combinar esto con las guerras de expansión. También tendremos lento aprendizaje, no me importa la ganancia de experiencia de los líderes, y repugnantes. Normalmente no escojo repugnantes porque la penalidad en servicios es muy alta, pero ascético y repugnantes se anulan muy bien. O sea que realmente estamos recibiendo solo menos 5% de coste de servicios por trabajos. Por trabajos, en cambio este es global. Bueno, esto puede ser interesante, ok. O sea que incluso puede ser menos de 5% la penalidad que vamos a recibir, lo cual me gusta bastante. Y ya, apenas tengamos nuestra primera opción de modificación genética, obviamente vamos a quitarle el rasgo de repugnantes, que es bastante, bastante complejo. Y el rasgo ascético nos va a permitir tener bastantes servicios en nuestros planetas. Entonces, jugaremos como la Horda Hambrienta en las siguientes características de galaxia. Normal, porque no quiero mucho lag de final de partida. Dos brazos, siempre me gusta jugar en espirales. 18 imperios de la IA. Entre 4 y 8 imperios avanzados de IA, que vamos a dejar al azar. Entre 1 y 3 imperios caídos. Entre 1 y 2 merodeadores. Coste de traducción todo en estándar. Civilizaciones primitivas estándar. Mundos habitables estándar. Potencia de crisis de nivel 10. Todavía no vamos a probar el nivel 25 porque no he podido vencer al nivel 10 ni una sola vez. Pues no voy a arriesgarme con el 25, es ridículo. Simplemente vamos a doblar lo que he logrado hacer hasta ahora. Pero eso sí, vamos a empezar antes el inicio del fin del juego. Entonces, igual que en la serie de la hegemonía de Irvanus, el año de mitad de juego va a ser en el 2250, el año inicial del fin del juego va a ser en el 2350. Esto significa que si el Khan aparece cerca a nosotros y nosotros somos un enjambre devorador, vamos a morir. Eso es básicamente lo que significa. Pero igual, no importa. Si el Khan aparece cerca de nosotros, pues intentaremos dar una buena batalla. Y si no logramos, otra vez fracasamos en esta serie, pues no importa. Volvemos a intentarlo la próxima semana o en una próxima oportunidad. El año de inicio final del juego lo que significa que es que en el 2370, o más o menos, va a despertar un imperio caído. De pronto estalla una guerra en los cielos. Entonces, para el 2370 tenemos que estar muy listos porque somos enjambre de devorador, o sea que no nos podemos rendir ante los imperios caídos. Eso es un gran, gran problema. Tengo que estar listo no solo para la crisis como tal de final de partida, sino para el levantamiento de los imperios caídos. La crisis como tal llegaría más o menos en el 2400. Si somos un poco afortunados, como en la hegemonía de Irvanus, nacerá en el 2401. Un poco más afortunado, se demorará un par de años más, tal vez 10 años más, 20 años más. Y el año de victoria va a ser el 2500, aunque probablemente no lleguemos al año de victoria,
sino que apenas acabemos con la crisis de final de partida o nos acaben antes que eso, terminaremos la partida porque el lag es insoportable. Gran Almirante, sin dificultad de progresión, agresividad alta, ubicación del Imperio al azar, vecinos avanzados. Vamos a dejarlo en no, porque ya, porque creo que es demasiado, sería demasiado enfrentarnos a un imperio de guía avanzado. Densidad de impervias 1, agujeros abandonados 1, pares de agujeros de gusano 1. Mundos habitables garantizados, sí, vamos a tener los dos mundos habitables garantizados. Y esto más que por mí, me di cuenta que cuando lo quité en el episodio anterior, los imperios vecinos también tienen bastantes penalidades en crecimiento cuando no tienen sus planetas garantizados. Eso los hace mucho menos competitivos. Entonces no solo me hace más competitivo a mí tener un mundo habitable garantizado, que igual podría eliminarlo porque soy litoideo y tengo habitabilidad en casi todo, pero también va a darle un boost a mis enemigos, lo cual queremos tener. Sin caravaneros, porque soy, pues lo puedo exterminar, entonces ¿para qué? Y no puedo hacer el logro del Galatron. Y modo de hierro activado, por supuesto. Entonces, empecemos a jugar a ver qué nos sale. Chan, 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 chan. ¿Qué tenemos acá? Aunque desconocemos nuestros verdaderos orígenes, sí sabemos que nuestros antepasados presapientes llegaron en un meteorito gigante que impactó sobre Kamin Craxis, en un cataclismo abrasador que acabó con casi todos los habitantes nativos. En todo el tiempo que ha pasado desde entonces, los primeros devoradores de mundo primitivos se dispersaron por Kamin Craxis, evolucionaron y se multiplicaron. Nuestra civilización se ha extendido y ha prosperado. Con la invención del hiperimpulso, estamos preparados para explorar la galaxia. Entonces sí, nos llamamos la Horda Hambrienta, nada muy original, pero tampoco vamos a manejar nombres cute como veníamos manejando antes en los imperios. Y nuestro planeta se llama Kamin Craxis, nuestra estrella, la luz. Y estamos en un buen sector de la galaxia, tenemos dos accesos, lo cual me gusta, dos no son tres, de verdad. Pero sí, dos no son tres, la última vez teníamos tres fronteras, eso iba a ser demasiado difícil de sostener. Entonces me alegra tener solo dos fronteras. Tecnologías, sobrecarga de capacidad, me va a ayudar siempre para la primera guerra. Crecimiento de la población, eso es bueno porque los diltoides tienen penalización a crecimiento de la población, bastante alto de hecho. Y construcción de corbetas. No tenemos que preocuparnos por la comida ni por los bienes de consumo, pero nuestras poblaciones van a consumir bastantes minerales, entonces esto va a ser vital. Esto va a ser bastante vital. Aparte de eso, los litoides tienen la capacidad de usar minerales para desbloquear poblaciones automáticas. Entonces podemos construir dos poblaciones gastando 1000 de minerales para cada uno, más la creación normal de la madriguera derrumbada. Ah, no, podemos hacer bastantes poblaciones más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poblaciones adicionales gastando 1000 de minerales por cada una. No tenemos la política que nos permite aumentar el crecimiento de la población, eso es una lástima. Postura diplomática, tenemos hambre, eso no pasa de moda. ¿Cómo son nuestras purgas, por ejemplo? Procesamiento, nos dan alimentos. Pero esto no tiene sentido, porque yo no requiero alimentos. Esto debe ser un error, ¿será que nos dan minerales? Bueno, pero no tendría sentido procesar una población seno y que me den minerales. Supongo que nos den comida es mejor que nada, pero esto no tiene mucho sentido. Veremos cómo es cuando conquistemos a alguien. Entonces, empecemos la partida. Uf, tenemos un genio. Ok, entonces recluta al genio. Ahora, tecnología. Genio. Pongamos el genio siempre en industrial. Que queremos. Queremos avanzar lo más que podamos en ingeniería. Todo lo que podamos. Lo más rápido posible. Y pongamos a este señor por acá a explorar este sector de la galaxia. Coger los dos agujeros negros. Conglomerado estelar Voltaum. Hemos recuperado artefactos de una antigua civilización alienígena en Torrom 4. A juzgar por su antigüedad, debió haber estado activa en esta región del espacio hace unos 12 millones de años.
Por lo que hemos podido deducir, nuestros científicos piensan que los alienígenas que se hacían llamar el conglomerado estelar Pultown eran anélidos similares a lombrices, de unos 3 o 4 metros de longitud, que se comunicaban entre sí principalmente mediante las vibraciones de sus cuerpos segmentados. Mundo Ártico de tamaño 18, fantástico. Y Fundación de Lesión. Después de esto, aumentaremos los distritos de minerales porque no queremos tener muchas penalizaciones. Y queremos expandirnos, porque como somos litoides podemos expandirnos a una velocidad que ni te digo. ¿Cuánto nos cuesta las naves meteóricas? Ah, ok, podemos hacer las dos tipos de naves. Entonces, meteorito litoide. Solo nos cuesta minerales, bastante económico. Más que la nave de colonia. Obviamente, quiero ver esto. Y además, le puse, no sé si se dieron cuenta, pero nuestra bandera es un meteorito. Me pareció un bonito detalle. Bueno, no tenemos modificadores, no tenemos nada de peso diplomático. Además, no nos sirve porque no podemos formar comunidad galáctica, entonces ¿para qué? Lo bueno de esta formación es que claro, como podemos usar meteoritos para colonizar, no tenemos que gastar en aleaciones, o sea que nuestras aleaciones se van a estar invirtiendo más que todo en naves y no vamos a tener una penalidad tan negativa por intentar expandir rápidamente nuestros mundos. Me encanta eso. Primer asentamiento de los devoradores de mundos. Nuestra llegada a Torrón Primus fue un completo desastre. Una gigantesca onda expansiva arrastra con toda la forma de vida, y el nivel de habitabilidad de Torrón Primus cae en picado debido a los megatrones de escombros que traspasan la atmósfera. Nuestros colonos parapetados en el núcleo rocoso del meteorito no tardarán en salir para colocar infraestructura prefabricada. Ah, ok. O sea, le bajamos... ¡Uy, Dios! ¿Menos 50% de la habitabilidad? No, eso es un montón. Esto no es nada útil. ¡Qué origen tan chimbo! ¡Ja! Ok. Me hubieran advertido esto desde antes. Ok, entonces, bueno. Podemos usarlo en planetas con mucha habitabilidad, como los mundos árticos, pero en los otros planetas nos tocará colonizarlo manualmente, porque es que se anula la gracia de ser litoide. 50% es ridículo. Ok, explorando por acá vemos que todo esto va a estar como muy abierto y complejo, no me gusta. Entonces, habiendo investigado Xucanis Black Hole, vamos a devolver. Y vamos a explorar toda esta zona de la galaxia. Y nos vamos a concentrar por ahora en este espacio, hasta que construyamos nuestras corbetas y podamos conquistar a la gente. Hemos encontrado un portal L en Holy Vortex. Muy bien. Si no fuera porque necesito construir rápido corbetas, vendería todo esto y compraría rápido minerales para poder desbloquear esas poblaciones, pero bueno. Por ahora no podemos hacer esa gracia. Lo que sí podemos hacer es... ¡Fuck! Investigar esta anomalía de nivel 7. ¡Dios! Para poder colonizar. Si no, no vamos a poder colonizarlo. ¡Jesus Cristo! Menos mal saqué un nuevo científico. A ver, entonces tú te dedicas a investigar esto. Y esto. Velocidad de construcción de corbetas, gracias. Puntos de casco de corbeta, gracias. Y vamos de una supremacía. Encuentro en Adatir. Shit. Ok, encontramos al primer vecino. Hemos encontrado vida alienígena avanzada. El contacto parece inevitable. Miércoles. O sea que sí, no podemos colonizar, sino que tenemos que concentrarnos en construcción de corbetas. ¡Ah! Ya podemos gastar nuestra primera población. ¡Yay! Cienogristas. Un análisis detallado. El oficial Tilo Yunia ha descubierto que la extraña sustancia metálica que recubre la superficie de Adaptir se comprende en realidad de trillones de nanorobots. Muy bien, eso nos da conocimiento de portal L y nanotecnología. ¿Cuál es esta? Más 20% de investigación en ingeniería. Perfecto. Uf, qué buena tecnología. Qué buen evento. ¡Mua! Gracias, nada científica. ¡Ey! Tú ya te colonizaste.
bastante rápido, diría yo. Entonces, puedes hacer también los edictos deliktoides. Fantástico. Sea, todos los planetas lo pueden hacer, muy bien. Cadencia de fuego de naves. Por favor, hagamos nuestro diseño. Vamos a sacar primero blindaje, o sea que dos de blindaje y uno de escudos. Somos el Interstellar Hufli Hegemony, secuaces del sabio jefe supremo Spagum 1. Nuestro objetivo es mejorarnos mediante el uso de la tecnología. ¿Te parezca esto bien o no? No se te ocurra desafiarnos, alienígena. Fanáticos xenófobos materialistas. ¡Ja! Van a desaparecer. Bien. Investiguémoslo todo ahora sí. Entonces, estamos desarrollando puntos de casco de corbeta. Ah, ok, pensé que eran. Ah, entonces. Si no son los blindajes, prefiero los deflectores. Los point defense, obviamente para los misiles. Uno y uno. Todo equilibrado. Shit. A ver. Ahora sí. Bien, ya tenemos el edicto. Perfecto, porque lo necesitamos. Sobrecarga de capacidad es vital. Y el reactor de fusión. Esto siempre es útil tenerlo. Ahora sí. Podemos colonizarte con una lluvia de meteoritos. Y como tú eres alpino, creo que vas a soportar el impacto. Y no me va a afectar tanto la estabilidad. ¿Quiénes son ustedes? Una megacorporación. Sindicato criminal. Suelo superior. Tú es su suelo superior. Muy bien. ¿Qué tan cerca estás de las fronteras? Relativamente cerca. ¿Qué tanto se quieren? No se quieren. Muy bien. Me encanta. ¿Qué podemos hacer con los artefactos menores aparte de los edictos? Nada. Genial. Acumularlo será entonces. Daño a las bases estelares, por favor. Así podemos entrar en guerra. Y gestor de flotas. Vamos a hacer la flota rápidamente porque en el último episodio se armaron mucho más rápido de lo que pensaba que se iban a armar. O sea que antes del 2220 tengo que estar con las dos flotas listas y preparado para atacar. Tenemos campañas que cuestan minerales. Campaña de dron de guerra, daño de ejército, experiencia de líderes y velocidad de crecimiento de la población. Upa, esto está vital. Para los litoides, vital. O sea, 500 de minerales. Ok. Puntos de casco de corbeta. Fantástico. Queremos minerales. Sí. Sí, estamos muy cortos de minerales. Aunque los Coligons también eran muy buenos. Ya son equivalentes. Muy bien. Pero eso significa que dos flotas no va a ser suficiente para derrotarlos. Tendrían que ser dos flotas y una emboscada. O dos flotas o tres flotas. No, creo que va a ser dos flotas y una emboscada. Hasta ahora me ha funcionado, salvo en el capítulo anterior, que fue un idiota y me adelanté. Granjas hidropónicas, ¿por qué? ¿Por qué querría granjas hidropónicas? No tengo alimentación. Juego estúpido. El rubricador. Oh, mierda. Un análisis de los registros de la RAD de la nave desvela que la tripulación encontró su caso al intentar recuperar un artefacto alienígena irreemplazable llamado el rubricador, que se lo robó a una banda de ratas ladronas. Curiosa elección de palabras, puesto que tiene un aspecto de ratas. En la mayoría de los registros les desean lo peor a los ladrones ratas. La tripulación ha contado 50 palabras para defecación, así como una amplia sección de lugares en los que pueden escapar la luz de una estrella, pero su arduo trabajo mereció la pena. Hemos dado con la última ubicación conocida del rubricador en un sistema hasta ahora desconocido. Si creemos a sus antiguos dueños, merece la pena ir a investigar sus poderes. Hay que conseguir el rubricador. Eso es básicamente un mundo reliquia gratis. Oh, ¿en serio? Ok. En la trasputa mierda. Bueno,
Igual lo vamos a tener porque tenemos que destruir a nuestros vecinos, pero si hubiéramos jugado un imperio más pacífico, esto hubiera sido problemático. Daño de ejército, muy bien. Minerales. Uy, blindaje lo quiero, pero vamos por blindaje. Declaramos la guerra de una vez. Sí. Me arriesgo. Necesitamos empezar lo más pronto posible. 22 días. Estamos muy cerca de poderlo defender. Parquémonos acá. Eso va a subir el déficit de energía, lo sé, pero bueno. Y hagamos baterías de cañones rápidamente, por favor. Uf. Que sí que. Si no fuera por nuestra hermosa producción de aleaciones, no, pues no podríamos soportar eso. Ahora, tú requieres. ¡Ja! Muy bien, me salieron los de cadencia. ¡Yay! Más cadencia para mí. Más cadencia para mí. Ahora vamos a ser pacientes. No vamos a ser como la última vez que fuimos tontos y nos aventuramos en un espacio que no podíamos lidiar. La paciencia es la virtud de los dioses. Investiga. Motas volátiles. 15 de energía. Uy, qué rico. Qué rico, indeed. Y límite de mando de flota. Entonces, ascenso tecnológico. Menos servicios, más atracción ética del imperio. Bueno, al menos servicios me gusta. Dominio de la naturaleza. Coste de despejar barreras se reduce 33%. Creo que esto puede ser muy útil con los. No sé si me sirva para los litoides, pero creería yo que sí. Y además aumenta el número máximo de distritos. Solo puede hacerse una vez por planeta. Esto está muy bueno. A ver. ¿Funciona para los litoides? Sí. No. ¡Ah, sí! ¡Upa! ¡Upa! Muy bien, dominio de la naturaleza. ¡Qué bello eres! Empecemos a spawnear poblaciones entonces. Ahora, me encantaría que me atacaran. Si ustedes no me van a atacar, esta campaña se va a volver a complicar. Se va a volver a complicar bastante. Por favor, atácame. Maldita sea. Oh, mierda. Tenemos al dragón éter. ¿Lograrás escapar? Obviamente no. Bueno, tenemos el dragón éter en nuestras fronteras. Eso significa un poder de blindaje cuando lo rotemos bastante superior. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Hemos encontrado un leviatán. Seres que sobrepasan todo lo que hemos hallado durante la historia de exploración espacial de nuestro imperio. Vida capaz de crecer a una escala sin precedente y rivalizar con lunas en masa y tamaño. ¿Qué tal si hacemos un experimento? Mandemos un meteorito a ver qué sucede. Solo como por curiosidad. Un meteorito a un planeta de 75% de habitabilidad. ¿Me va a quedar de 25 o cuánto me queda? Puede ser un experimento algo triste, pero igual, en el peor de los casos lo terraformamos y listo. Coste de reducción de las barreras, menos 33%. ¡Upa! Para los litoides eso sería también genial, para todas las poblaciones que me faltan. Desviación, rondón sin viento, alojamiento, niveles de gobernante. Creo que solo quiero el efecto de adopción. A ver, ¿cuánto me cuesta ahora los litoides? Fantástico. 337. Sí, vale la pena la inversión. Vale la pena la inversión, sin lugar a dudas. Dale, dale, sácalo, sácalo. Y sigue sin haber guerra. Ah, bueno, parece que al final de cuentas va a ser una partida un poco extraña. No vamos a poder crecer tan rápido como crecimos en la hegemonía de Dirbanus. Parece que la IA ahora es inteligente y no cae ante las atracciones en los sistemas, entre los choke points. Así, no, así tengamos a las flotas alejadas. Y eso que son superiores, podrían atacarme en cualquier momento, si quisieran. Sí. Menos 25, menos 50%. Maldito origen tan malo. Bueno,
Hasta fue mi culpa por haber hecho el experimento. Sonda científica, gracias. Espectáculo de luces. Láseres azules. Bien. Menos mal, no había actualizado mis naves. Menos mal. Ahora sí se ven mucho más bellas. Y empecemos. Status quo, nadie gana nada. Pues qué caray. No hicimos nada en esa guerra. Está bien. Hemos descubierto que la IA es inteligente ahora. Lo cual no está mal. Es un poco decepcionante. Pero no está mal, no está mal. Otro litoide, por favor. Nacimiento de la comunidad galáctica. Varios imperios de viajes espaciales, algunos desconocidos para nosotros, se han unido para formar una comunidad galáctica. Esta institución supranacional servirá como foro en el que se debatirán asuntos importantes. Aunque no participamos en su creación, el resto de los miembros han invitado a la Horda Hambrienta. Han invitado a la Horda Hambrienta a unirse formalmente. ¿Aceptamos? No. Serán devorados. Obviamente. Hey, hablando de cosas varias, podemos tener 50% de estabilidad. Ah, no está tan baja. Aunque la habitabilidad nos va a dar una penalidad ridícula. Podemos consumir el mundo. Devasta este mundo creando una o varias barreras que reducen la habitabilidad de los distritos del mundo. Pero el enjambre consigue minerales y aleaciones. O se crea una población. Se devasta el mundo creando una o varias barreras que reducen la habitabilidad de los distritos del mundo, pero conseguimos minerales y aleaciones, o se crea una población. Es como un efecto aleatorio. Me gusta. Ah, probémoslo. Ya que estamos experimentando con el mundo Lysis Primus, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa cuando lo consumimos. Evangelistas fanáticos en este sector de la galaxia. ¿Qué tan fuertes son? Equivalentes. O sea que ustedes, contra ustedes también podríamos pelear. ¿Y tienen? ¿Un mundo de anillo? ¡Oye! ¡Eso es tan bonito! ¿Y además de eso qué tienen? ¿Un mundo Gaia? No te creo. No, mundo oceánico, ya. Consumir mundo. Ok. ¿Qué nos dieron? ¿Población gratis? No. Nos produjo aleaciones. ¿Cuánto? Ni idea. Sigamos consumiendo hasta que se acabe esta porquería. Y más bien resentemos esto a un mundo que lo necesite. Entonces, ¿tú necesitas? Probablemente sí necesitas. Mineros y energéticos. Damos esto. Y Delish. Dame uno de tus drones sináticos, por favor. Ah, verdad. Entonces, tradiciones. Solo quería las barreras. Tal vez el rendimiento de los drones sirvientes en 5% pueda ser útil. Influencia mensual en un 5% en todos nuestros planetas. Pero influencia tenemos bastante y casi no usamos. Capacidad de los líderes es virtualmente inútil. Coste de influencia, mantenimiento de las bases y velocidad de desarrollo de las colonias es prácticamente inútil también. Consumo mineral de la población se reduce en 10%. ¡Upa! Esto sí me gusta. Además, esto me gusta. Más 2 de servicio, sí. Y estabilidad. Sí, sincronicidad. Ok, gracias. ¡Ey! Estructura antigua. Esto es un leviatán que tampoco tengo. ¡Ah! Ok, otro logro posible. Una flota. Ok, hemos detectado la presencia de una instalación espacial enorme que flota en el límite del sistema Seirama. Aunque
aunque las lecturas preliminares revelan que es muy antigua, la señal de energía de la estructura es muy intensa. Se observan varias estructuras menores flotando junto a la principal y todas parecen estar fuertemente armadas. Si queremos conocer la naturaleza de esta reliquia, debemos superar su defensa con armas. No será fácil. Y chao, científico. Lo bueno es que están bloqueando el acceso de ustedes. Ah, de hecho están en guerra. Muy bien. Me alegra que estén en guerra. Peleen hasta la muerte. Entonces, puedo colonizar todo esto libremente. Solo tengo dos fronteras. Los Jesks Hosileaks y los Interstellar Hufir Hegemony. Y se acaba la guerra y ustedes han sido partidos en dos. Muy bien. Inferiores y superiores. Bueno, entonces... queremos acá un sistema de protección. No vaya a ser que la Holy League nos declare una guerra sorpresiva. Y a la vez queremos más capacidad naval para más flotas. Poder abrumador. Fuck. Este man se está preparando para atacarme. No alcanzo. No voy a alcanzar. No. Listo. Upa, 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 upa. Uf. Rápido, saltar a producción de naves. En lo que marca. Poder abrumador. O sea que tiene el doble de lo que nosotros tenemos. Tenemos 3K, él debe tener 6 o 7K de poder. Tenemos 3 más 3, 6. No, no estamos ni cerca. Mierda, me confié. Me confié. Me confié. ¿Y ustedes? Equivalentes. Si sí, tú te estás preparando para la guerra. Ah, no, no es que te estés preparando para la guerra, es que estás en guerra y acabas de joder a los Gavius. Bien, ya terminamos los bastiones. Ok, eso me va a comprar bastantes años. Ahora queremos más minerales o posquemadores. Queremos más minerales. No, posquemadores. Destrucción de Rotten Primus, la capital de los Rotor Union. Esto puede ser cruel. Me encanta lo de los orígenes. Nunca sabes qué le va a pasar a la gente. Es fantástico. A ver, ya no deberían tener poder abrumador, ¿cierto? Solo superior. Ok, o sea que si fortalezco la segunda flota, van a ser flota equivalente. Y ustedes siguen siendo equivalentes, pero no deberían serlo por mucho. O sea que si me apresuro y mejoro esta estación y construyo la segunda flota y ataco, no debería por qué recibir una guerra doble. Por lo menos, creo. Produce cuerpos para el enjambre. Muy bien, una población adicional. Gracias. ¿Puedes seguir consumiendo el mundo? Sí. No, no podemos consumir más. Lástima. Bueno, supongo que ahora que estás en cero de habitabilidad, simplemente vamos a reasentar todo esto y paramos esta colonia. Que es totalmente inútil en estos momentos. Ahora, estuvo chévere lo del edicto, pero no vale la pena sacrificar mundos así, la verdad. Vale más la pena poblarlos. En el largo plazo simplemente es... es mucho más rentable poblarlos. Mejoremos rápidamente esto, que se viene una guerra próximamente, estoy seguro. Siguen siendo superiores incluso con dos flotas de 6K. O sea que estos 3K no es nada. No es nada. Necesito ya mejorar la estación. Estoy asustado. Jesús Cristo. Tengo miedo. Sistema lindo. Vamos. Y ya casi liberamos toda la galaxia. Muy bien. O sea, ya sabemos dónde está cada cosa. Lo bueno es que no veo caravaneros. No veo piratas cerca. Aquí hay unos. Entonces, si acá despierta el Gran Khan, creo que se muere antes de llegar a nuestro espacio. Lo cual es bueno. Aunque es posible que acá haya otro. Bueno, lo hayamos descubierto. O que acá haya otro, o que acá haya otro.
o que esté en ese sector de la galaxia. Hay muchas posibilidades. Lo bueno es que no hemos encontrado tampoco imperios caídos cercanos. Ahora, podríamos hacer un pequeño exploit. Solamente quiero comentárselos, pero no lo vamos a hacer. Simplemente como que quiero dejar la teoría. ¿Por qué han rankeado tan bien el nacimiento calamitoso? Sabiendo que es un inicio de porquería. Y lo han rankeado bien básicamente porque te permite poblar muy rápidamente. Pero la baja en habitabilidad es bastante problemática. Entonces lo que hacen muchos jugadores es tirarle meteoritos a un planeta o a una serie de planetas. Por ejemplo, aquí en Lys le tiras una cantidad de meteoritos indeterminada y repoblas la población a tu planeta base. Entonces básicamente estás gastando 348 de minerales por dos poblaciones cada X cantidad de tiempo, que es relativamente corta. Es un método efectivo para crecer población a inicios de partida. Me parece exploit y no me gusta usar los exploits de Stellaris, entonces por eso no lo vamos a hacer en esta partida. Pero sin duda es un exploit que puede ser interesante para algunos de ustedes, digamos, en partidas multijugadores, cuando vean que algún jugador que tiene este inicio con Litoides, ya saben por qué es, básicamente. O sea, ya saben que no es de gratis, está fríamente calculado. Y véalo, ok. Me declararon los evangelistas fanáticos de arriba. Ah, es una declaración de guerra completa. No podemos establecer objetivos de guerra, esto es un glitch, ok. Entonces, guerra total, puntos de casco de corbeta, justo salieron, maravilloso. ¿Queremos ir por la investigación? No, queremos ir por los destructores, empezar a mejorar nuestras flotas. Entonces, ya que estamos en estas, vamos a bajar acá y a ponerlos en modo normalongo. A ver. Poder de flota equivalente. ¿Entraron con alguien más? ¿Cierto que no? Estamos en guerra solo contra los Holy League. Listo, sí. Bien, ok. Entonces vamos a tener el mundo de anillo más pronto de lo que pensaba. Porque seguramente me van a querer atacar. Entonces, de hecho, parquémonos acá. Para traerlos a mi sistema. Qué bonito esto. Me encanta. ¡Atácame! ¡Atácame, atácame, atácame! Motherfucker. Tú sabes que quieres atacarme. No lo pienses tanto. A ver, me voy a alejar un poquito para ver si te motivas. Cariño mío. ¡Ey! Antiguos cuidadores. Este es un imperio caído. Detectamos una presa. Civilización biológica detectada. Iniciar protocolo de estudio 46. Ok. A ver. Son ustedes. Ok, aquí está el imperio caído. El primero. Está lejos. Si se levantan, no me asusta. Igual no tengo guardias de gusano cerca por ahora. Bueno, no me has venido a atacar. Entonces, vamos a ir a tentarte. A ver si lo logramos tentarte. Vamos a atacarte este sistema y después nos devolvemos. Eso puede ser útil. Vete para acá. Después te devuelves. Ahora espero no embarrarla. Fuck. Guerra doble. Ahora nos declaran la Interstellar Hurfi Hegemony. Fuck you. ¡Corre! A salvar la patria. Torrame es más importante. Torrame es mucho más importante. Escudos. Listo. Vamos por los láser. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Queremos simuladores de combate. A ver, que se demoren en llegar, que se demoren en llegar, que se demoren en llegar. Menos mal no hemos tentado a nadie. No ha pasado nada. Tú no quieres atacarme acá. Soy demasiado fuerte para ti en este sistema, ¿cierto? Entonces, calma. Calma, calma. Flota detectada. Mierda, 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 mierda.
3.2 y 5. Ah, esto no es nada. Ya que está saltando otra de 3.9. Ok. Ok. Esto lo podemos vencer. Vamos. Vamos. Acá se resuelve todo. Acá se resuelve todo, motherfuckers. Bien, estación. Estás pegando duro. ¿Qué tienen? Nivel 2, nivel 2 y nivel 2. No es bastante intimidante. ¿Estamos yendo a pelear? Creo que sí. A ver, salta, 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 salta rápido. Coño, tu madre. Bien, saltamos. Maldita sea, qué buena pelea, jueputa. ¡Ah, Stellaris! Por fin atacaste, desgraciado. Ahora, ¿cuánto vas a perder? Estoy seguro que no vas a perder ni mierda, porque es una maldita máquina en Gran Almirante. Claro, yo pierdo 10 más 9 más 4 porque estoy no retirada. Y ellos pierden ni mierda. ¿Por qué? Porque así es Stellaris. No perdieron nada. ¡Qué mentira! Y ahora eso va a motivar a los de acá arriba a atacar. Ah, ok, lo que perdimos fueron solo 14 naves, tampoco tanto. Lo que perdimos fue un montón de estaciones de defensa. Que bueno, son problemáticas, pero no son tan problemáticas como perder bastantes naves. Reparemos esta rápido y ustedes ya están mejorados. Bien, entonces pasemos a la ofensiva. Si lo tomamos rápidamente, sin muchas bajas, tal vez podamos sostenerlo y defenderlo. Y si no, la embarro. A ver, intentemos entrar con toda. Apostemos. Yo digo que la flota no llega antes de que destruyamos esta estación de defensa. Y una vez la cojamos, la podemos modificar a nuestro antojo. Vamos, vamos, vamos. Ataca rápido, 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 rápido. Tú puedes. Vamos. Ya solo cae el blindaje. Y... mira, ok. Ahora, modifiquemos esto rápidamente. Entonces, batería de cañones, batería de cañones, batería de cañones, batería de cañones. Ok, una inspección más atenta de la base Bulltown destruida descubrió que parte de su equipo de minería abandonado en el túnel estaba diseñado para su anatomía anélida y parece que funcionaba principalmente mediante vibraciones corporales que usaban para comunicarse. Eso significa que ya tenemos todos los restos. 6 de 6. Tiene que aparecernos prontamente el sistema nativo Bulltown. Bien. ¿Dónde está? No lo veo. Ok. Ah, está cerca. Muy bien. Reclutemos a un científico. Ponemos a investigar restos y restos. Y después sí sondeamos este sistema. Antes de que se vencen. No sé qué hacer. Me arriesgo a ir a otra estación, por ejemplo a esta estación de acá, aunque no la quiero. No quiero este agujero de gusano, o sí. Ah, no, mentiras, tenemos un sistema, un mundo oceánico que podríamos usar. Ok, ¿cuánta defensa tienes? Vamos hacia acá. Tú vienes a intentar conquistar, eso es bueno. Y acá hay un mundo continental que también podríamos coger, de hecho. ¿O no? Ah, es que estás en guerra también. ¡Ja! Guerra por dos lados. Fantástico. Mátalo. Muy bien, esa guerra por dos lados me gusta. Todo en la vida tiene consecuencias, amigo mío. Superiores, ahora eso es un problema.
Que sean superiores todavía. Son fondeaderos. Dejemos esto por ahora así, pero no va a ser así. Eso, tú sigue peleando por acá arriba y distrayendo a los Hulsfas. Y yo me concentro en seguir creciendo. No me molesta en lo más mínimo. 8 y 10. Status quo, sí. Voy a aceptar el status quo por ahora. No quiero una guerra de dos frentes. Lo malo es que como devoradores de mundo no podemos terraformar, ¿no? Esa es una de las penalidades que tenemos. Podemos consumir mundos, pero no podemos acceder al mercado galáctico, no podemos terraformar planetas. Eso es bastante peligroso. Porque los Hive Minds tienen algo muy interesante que es mundos Hive Mind. Mundos de colmena que aumentan la producción bastante. Bien, cruceros asesinados rápidamente y estación rápidamente abordada. Parece que mis rivales no tienen ninguna ganas de pelear aunque son superiores. Lo cual me hace muy feliz. Tú sigue peleando como quieras por acá arriba. Ahora la clave es ver con cuánto podemos invadir este planeta. Ok, no es mucho. Matemos a los ejércitos. Eso. ¿Nos arriesgamos a coger todos los sistemas? Podría arriesgarme. Vamos para acá. Oferta de paz, status quo. No. Pero me alegra saber que ya lo puedo reclamar. Eso siempre me alegra. Daño del ejército y daño colateral. El daño colateral no nos importa. Porque nuestro objetivo es destruir a todo el mundo. Tú te vas a ir para arriba, muy bien. No recuperes nada de lo que he cogido. Eso me encanta. Y parece que no tienen gente en su mundo natal. Entonces, vamos a saltar. Bien, mundo natal de los Bultaum. Los restos destrozados del mundo natal Bultaum revelan que sufrió un evento de extinción masiva hace unos 12 millones de años, causado por la detonación de alguna clase de dispositivo de antimateria. Gracias a las ruinas que quedan en la superficie del planeta, ahora sabemos que la sociedad Bultaum experimentó un cambio radical ideológico un siglo antes de la extinción. Su nueva filosofía postulaba que el universo era una realidad artificial y sus habitantes inteligentes habían sido encerrados en ella para la diversión de algún poder superior. Los Bultaum tomaron medidas cada vez más radicales para intentar desconectarse de esa situación, a menudo con suicidios masivos. Al final concluyeron que solo la conexión simultánea de miles de millones de individuos desestabilizaría el sistema lo bastante como para obtener la libertad. A la hora acordada, los Bultaum empezaron a suicidarse empleando cualquier medio a su alcance. Los que se negaron a tomar parte de este suicidio en masa fueron demasiado escasos para repoblar a la especie, y así los Bultaum acabaron extinguiéndose en la oscuridad. 10 artefactos menores, ganancia de unidad considerable, un poco de ciencia y la reliquia. Es el perforador de realidad Bultaum. Pasivamente tenemos menos uso de servicios de población, me gusta. Y efectos activos, perforar la realidad en busca de ventajas de combate temporales. Ventajas de combate temporales, a ver. El tejido del universo parece distorsionarse y expandirse alrededor de la antigua reliquia Bultaum. A medida que se reafirma la realidad que conocemos, aparece una pequeña ventana en la que parte de las normas puede reescribirse. Más 40% de daño de armas de las naves. ¿Qué? ¿Qué es esta maravilla? ¿Esto ha sido alterado? ¿Esto no era así antes o sí? ¿Hace cuánto nos... ¿Yo sacaba alguna vez a los Bultaum o cambiaron su reliquia? ¿What? Daño de armas de naves más 40%. Bueno, no te voy a decir que no. Significa que somos sustancialmente más poderosos ahora. 3.900. Esto no es muchas flotas. De hecho, no es nada de flotas. Vamos a
cogerlos y los vamos a eliminar antes de que se refuercen. ¿Cómo estaríamos en poder naval equivalente? Uf, buenísimo. Y baluarte de armonía, por fin. Entonces, vamos a ascenso tecnológico, queremos la velocidad de investigación, siempre útil. Lo que podemos hacer después es seguir aumentando la investigación. ¿Cómo es que podemos aumentar la capacidad, la extensión del imperio? Hay un edificio, ¿no? Los drones sinopsis, creo que es. Los drones sinopsis nos dan más extensión del imperio. Ok. Y los sinopsis los sacamos con ese trabajo de sinopsis. Que da servicios, unidad y extensión. Vale. Bastante útil. Nada mal. De hecho, ahora que tenemos todo esto completo, podríamos empezar a poner pura sinopsis. Aunque quiero más investigación. De hecho, sí, quiero investigación. Cuando reúna la plata, construimos un edificio. Leviatán derrotado. ¿What? La Star Dynasty Sufur ha eliminado una antigua amenaza en el sistema remoto Yalul. ¿Pero cómo derrotan un Leviatán tan rápido? ¡No! Ok. Con tal de que no derroten a la Inimagri Fortress, todo bien. O sea, tienen que dejarme destruir a esta, por favor. Uf. A ver. 3.8 y 7.5. No deberíamos tener problemas con esta batalla. ¿Cierto? Dime que no. A ver. Rápido. Hablo rápido. Rápido, 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 rápido. Rápidamente. Muy bien. Muy bien. Y mío. Entonces, señor del ejército, venga acá y conquísteme esto. Y después viene acá y este mundo capital tiene 316, lo que hizo ser más problemático. Amebas espaciales. Cada vez que matemos una ameba nos da más 33% de daño a ellas y más 1000 de energía. Sí. Barreras. Ok, gracias por la barrera, los puntos de defensa. Con puntos de defensa completados queremos energía de fusión, pero esto lo estamos investigando solo por derrotar a estos desgraciados. Entonces hagamos motas volátiles. Ok, me estás atacando, bien. Mátalo. No. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se te ocurra moverte muy rapidito, mijo. Eso. Tenemos el doble de poder. No debería ser mucha amenaza. Ya tiene mejores escudos. Pero no me hiciste mucho daño. No me hiciste... Bueno, más o menos. Perdí 5 y 3, ok. ¿Podemos recuperar eso? ¿Podemos recuperar eso? Vamos acá. 1900 y 600. Bueno, si te sigues desagregando, no vas a lograrlo nada. Me quedan pocos días para conquistar bastante. No. Ahora sí. Sigue a la flota número 1. Tú, vete para acá. ¡No! No reforzó. Bien. ¿Vas a venir a atacar? Sí. Shit. Devuélvete, devuélvete. ¡Corre! Justo, estaban ahí, justo en el límite. Malditos. Qué berracos, ¿eh?
Ah, te detuviste ahora. Ah, no, mierda. Estaba atacando arriba. Ok. Ah, está bien, con la ayuda de la estación. No pasa nada. Ha recibido muy duros golpes. Vamos a bombardear un poco. Estamos mal de flotas. A ver, esos son bastantes. Se me recupera un poco. Ahora, ¿queremos ventaja de ascenso o queremos algo útil? La extensión del imperio en estos momentos puede ser útil. Menos 25% por colonias. Y el mantenimiento de bases estelares ahora también puede ser útil. Y de paso, tengo una ventaja de ascenso. Esto sí es totalmente inútil, dominación. Prosperidad. Rendimiento de estación. Mantenimiento de edificios. Producciones de daños complejos. Energía mensual. Esto es muy útil. Y adaptabilidad, alojamiento, habitabilidad, edificio extra y reasentamiento. Me gusta la prosperidad, pero primero vamos a completar la expansión. Esclavo vendido. Hemos vendido uno de nuestros esclavos robots en el mercado de esclavos. ¿Cómo cuándo? ¿Cómo cuándo y por qué? Ok. Supongo que los robots los vendemos entonces, porque no les podemos sacar comida. Estamos sacando comida, listo. Por purgas, estamos sacando investigación en sociedad y comida, 5.7. Tenemos un montón de comida en estos momentos. Y por robots, sacamos aliaciones y... ¡Uf, qué bueno! O sea, por desmontaje de robots ganamos 23 de aliaciones mensuales. Hasta que los extingamos a todos, pero nada despreciable. Hemos vendido más esclavos robots, pero no quiero venderlos. No quiero venderlos, quiero las aliaciones. A ver. Procesado, sí. Entonces, ¿por qué se están vendiendo? No entiendo. Y ahora sí, invadamos. Y en cuanto a ustedes, vengan para acá, conquisten rápido y vénganse para acá y conquisten rápido. Todavía tenemos unos años antes de que puedan parar la guerra. Creo que son 2 años. 2.300 y pico. De hecho, podríamos coger este planeta de acá. Y ganamos un planeta. ¡Bien! El planeta capital ya es mío. ¡Canta! Y esto es una cantidad obscena de comida y de investigación. Lástima que no tengan robots acá. Hubiera sido genial. Y hablando de cosas, tenemos que destruir estas maricadas. Entonces, este edificio queremos demolerlo. Queremos demolerlo y queremos demolerlo. Tú vas a estar especializado en aliaciones. Y el mundo capital. Demolamos todo lo que nos sirva. Demolamos estos, estos y estos. Y dejémoslo solo con uno para saber que se va a especializar en investigación. Bien. Así no consumimos tanta energía. O si no, empezamos a consumir todo muy rápido. Sigue por favor estas flotas. Y vamos a ir a investigar, invadir más bien el último mundo. Le quedan dos mundos. Le queda este. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál otro mundo tienes? ¿Acá hay planeta? No. Acá no hay planeta. Acá tienes que tener dos planetas, entonces.
No, tiene solo uno. ¿Y entonces? ¿Por acá? No, no tienen planetas. ¿Dónde saca que tiene dos? Ah, alguno de estos invadidos por ti no ha sido... Claro, no ha sido colonizado. ¿Qué digo? No ha sido invadido del todo. Este. Quenjabrat. Ok. Pues muévete y invádelo y termínalo. Es lo único que te puedo decir. O si no, lo vas a dejar vivo por allá arriba. No me interesa el status quo. Voy a quitar otro planeta más por desgraciado, por intentarme hacer la montonera. Y puedo vencerte sin ningún problema. Aunque sigue siendo equivalente por alguna razón extraña. Ok. Está bien. Don equivalente. ¿Dónde tenés tus flotas? No sé, no me interesa. Yo te voy a invadir a la velocidad de la luz. ¿Puedo invadirte? Sí. ¿Ahora tienes tres guerras? Sí, los Rakroko te están atacando. Rakroko, ¿desde acá arriba? Yeah, indeed. Bueno, que ellos te quiten el resto. Estos sistemas por acá no me interesan, ¿cierto? Este sistema es decente, podría tenerlo. Este sistema también es decente, podría tenerlo. Te dejo esto a mis amigos, los de azul. Y todo esto no me interesa, es espacio muerto. Bueno, un mundo continental y un mundo oceánico, pero creo que es demasiado. Demasiado problema de extensión del imperio por ahora. Voy a concentrar en estos planetas más bien. Vamos a coger este de acá, después para acá y después para acá. Uf, qué crecía, me metí en un segundo, qué maravilla. Muy bien. Puedes devolverte a tu sistema capital. Mientras que tú puedes seguir investigando todos los proyectos de investigación que desees. Todos, toditos, todos. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a pararla ahora sí. Sí, porque esto sería perder flotas gratis sin ninguna garantía de que pueda conquistar el planeta Tamfir porque no conté bien los años. No conté bien a qué momento paraba. Entonces, aceptemos el status quo. Y después conquistamos este planeta. Los dejamos bien débiles. Sí, que alguien te proteja, lo que sea. Igual sigue siendo poder equivalente, o sea que no deberías pedir en este momento tratos de ningún tipo. Pero lo bueno es que ya me puedo concentrar en la guerra importante, que es la guerra contra la Holy League. Contra los Jessinax. Ahora sí, edificios. Dijimos que íbamos a eliminar esto y vamos a dejar claro que tú vas a ser de aleaciones. Tú vas a ser de tecnología y tú vas a ser de aleaciones. Muy bien. Pero por lo pronto no. Y tenemos que eliminar los distritos. Se me olvidó ese pequeño detalle. Entonces, de los tres, tú puedes ser minerales. Vamos a eliminar uno y dejar esto así. Tú puedes ser, también deberías ser minerales. Pero como tienes más de energía, te vamos a dejar como energético. Aunque es subóptimo, pero bueno. Minerales. Y tú vas a hacer energía porque es lo que necesitamos ahora. Entonces, elimíname esto. Y elimíname esto. Bien. Ahora sí. Distritos. Me ha faltado hacer eso. Cinco saltos del sistema capital para el gobernador. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, me quedo con 1, 2, 3, 4 y 5. Es un buen lugar para hacer un distrito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 5.
Está mal. Nuevo sector. Gobernador de investigación. ¿Por qué no? Todavía no tenemos investigación, pero pronto podríamos tener. Y por acá tú vas a ser otro de criminalidad. Porque ajá, en este momento tenemos mucha criminalidad. No coge beta. Lástima. Refuerza y estás al máximo de fuerza. Entonces 6K y 6K, bastante fuerte. Queremos cruceros primero. Vamos a poner cruceros con hangares. Entonces cruceros con hangares y corbetas. Esa va a ser la estrategia. A ver qué tal nos va. Lo que podemos hacer es un rediseño. Entonces, destructores. Como siempre, los destructores sirven para hacer point defense. Y como armas menores, ponle las mejores armas siempre. 2-3. 1-2-3. Quemadores no hacen daño. Y esto no hace daño. Guardar, mejora automática. Bien. Las corbetas deberían ser algo así. Con post quemadores. Con doble escudo. Y algo más o menos así. Pero por ahora no la vamos a modificar. Ahora, esta gracia, ahora que estamos en 50-50 y vamos a tener 20 más, podríamos añadir un par de destructores. Unos 5 por flota. Para tener algunos puntos de defensa. Y el resto en cruceros. Restos fosilizados. Ok, después de peinar con gran dolor el valle de Magpael en busca de cualquier rastro de la legendaria cazadora, los arqueólogos han conseguido localizar su último lugar de reposo. Su esqueleto fosilizado se encontró en posición de lucha con los restos del inmenso antropoide con cuernos. Sus garras seguirían sujetando la empuñadura de una espada perfectamente conservada. Debe ser la hoja de la cazadora. El arma es de un material desconocido y está tan afilada que podría atravesar nuestra armadura más fuerte. Ok, perdón por eso. 20 artefactos menores y reliquia ya. Esto es nuevo. Reliquia. Más 25% de moral del ejército. Más 2 de alcance de sensores en efecto pasivo. Además de eso, podemos añadir más 25% de velocidad sublumínica. Eso no me interesa en lo más mínimo. Pero el efecto pasivo sí me gusta. Y además, saquemos los secretos de los Bulldown. A ver qué es. Hemos vendido nuestros esclavos robots. No tiene ningún sentido que un enjambre devorador venda en el mercado galáctico. Juego estúpido. No tiene ningún sentido. Ninguno. Es ridículo. Los Bulldown están obsesionados con la realidad y los mundos virtuales. Casi todos sus hallazgos nos resultan inútiles, pero al menos la investigación sobre informática nos servirá. Entonces ganamos 500 de investigación en física. Se añade el modificador secreto de los Bulldown que nos da investigación en informática más 15%. Un poco caro para lo que es en informática. Informática es solo una especialidad, ¿no? Claro, física es esto, informática sería esto. Vale. O sea, solo cuando tengamos tecnología informática me va a ser útil. Hablando de barreras. ¡Ay, míralo! Hablando de guerras y cosas. Los Genisacs tienen una guerra total. Ok. Si quieres una guerra total, te doy una guerra total. No tengo ningún problema. Viajemos. Por acá hay un Enigmatic Cache. ¿Seguimos reclamando este territorio? ¿Por qué no? Y realidad perforada. Daño de armas de nave más 40%.
Y hablando de recursos raros, tenemos limpieza, terreno volátil. Y ya dentro de poquito podríamos tener puntaje al blindaje, 170. De hecho, creo que puedo cambiarlo. Sí, muy útil. Blindaje reactivo, más 20% de blindaje. Arma cinética, 170. 170. Gracias. Dos edictos muy útiles en guerra. Entonces, gestor de flotas. Queremos cruceros y queremos bastantes. ¿Cuántos me permiten? 10, exactamente 10. Muy bien. ¿Y cómo va a ser el diseño de las naves? Vamos a tener hangares, puntos de defensa, mediano alcance y pequeño alcance. ¡Ah! ¡Ah, no! Entonces, largo alcance y mediano alcance. Y entonces, las naves de ataque: 20-30 de daño, 4 a 10. Precisión 70, precisión 80, alcance 10, puntos de casco 50. O sea, las amenazas son mejores en todo sentido. Unidades 8, unidades 8. Obvio, amenazas. Y puntos de defensa. Y entonces láser. Y cañón de bobina en el rango medio. Y equilibrado. Porque qué más. Puntos de quemadores, porque no tenemos nada más. De hecho, podemos priorizar los escudos entonces. Ligeramente, no queremos muy desbalanceado. Y estaría bien así. Bien. Lo que significa que los destructores no los necesitamos. No necesito destructores con puntos de defensa. Estos cruceros no son muy buenos, pero por ahora tienen que servir hasta que sacamos los acorazados. Acorazados con hangares sí puede ser mucho más útil. Eso significa que ya no necesitamos tantos puntos de defensa para estas naves. Ahora, si tú vas a hacer de hangares, sí, necesitamos armas de larga distancia. Porque nunca vas a pelear cerca, en teoría. No está mal, no está mal. Dejamos esa formación. Y por acá hay un agujero gusano. Fuck. ¿Quién cogió esto? La Frevarian Industries. Por acá arriba. Mierda. Son superiores y están enfederados, por eso es que son superiores. Bueno, eso me pasa por descuidado, por no haber destruido estos pequeños drones a tiempo. Igual no importa, sirven de detención por ahora y después nos damos cuenta que hay en estos sistemas. 2900, ok. Y por acá se viene otra flota de 5.300. Dos flotas, una de 3.000 y otra de 5.000. Ok, si los cogemos separaditos no debería haber problema. Creo. La clave es coger primero a estos de acá. Y ya los vamos a coger. Entonces vete rápidamente para acá abajo. Y allá los esperamos. ¿Están peleando dos guerras? Sí. ¡Ja! Muy bien. Están peleando dos guerras. ¡Ah! ¡Qué buena suerte hemos tenido! Me encanta esto. Se fueron corriendo. ¡Qué velocidad! ¿Ah? ¿Eh? Ok.
Entonces me voy a quedar esperando acá. Porque estamos reforzando en estos momentos. Y lo más importante es reforzar. Y se viene un ataque. Esperémoslos. Por lo menos este es territorio mío y por lo menos los cogimos separaditos. Muy bien. Primera flota acabada. Segunda flota complicada, pero se puede. Sí. ¿Qué tienen de armas? Vamos como equilibrados. Muy bien, muy bien. Hablar rápido. Esta flota ha recibido muchos golpes. Muchísimos golpes. ¿Cuánto perdimos? 11 y 7. Eso fue un golpe duro. Alternativas de investigación. La que recibió el golpe, que fuiste tú. Mejórate. Y siguen spawneando flotas como, como unos desquiciados. ¿Qué es esto? Ah, concéntrense en la guerra que tienen encima, maldita sea. ¿Por qué son tan cansones? Sí, necesitamos devolvernos. 4 y 4. It's too much. Parece que tenían un poder de flota ligeramente superior al mío. ¿Vas a atrapar? Sí. No, no lo vas a atrapar. Ah, bueno, ahora sí, tal vez. No. Vas a ser la flota número uno. Ok, influencia mensual. Espacio de principios. Yeah. Queremos principios, más principios, por favor. Y tú sigue la flota. Muy bien. Están llegando los cruceros. Me encanta. Refuerzos, no, ¿para qué refuerzos si no tenemos nada de producción? Y aquí te cogimos, desgraciada de mierda. ¡Muere! ¡Muere! Recupera. Y ahora sí, vuelve. Uf. Tres cruceros con amebas. Está muy bien. Puntos de defensa también están bien. Creo que usted no tiene misiles, si no estoy mal. Nope. No tiene nada de misiles, pero para las estaciones sí sirve. En todo caso, la guerra la vamos ganando. 8K y 4K. Poderes equivalentes. Son inferiores, muy bien. Solo necesito una guerra, una batalla un poco más favorable. Eso es lo único que pido. Y ustedes no están haciendo nada. Fuck you. De verdad, fuck you, refuck you. Maldito juego. Dios. ¿Vamos a pelear? Qué raro. Me extraña de ti, ¿eh? Pero no vas a alcanzar a escapar, amigo. Lo siento. Sí.
estuvo tan poderoso como pensé que iba a ser. Nos costó. Vamos. Sí. Research complete. Y 1800, sí, 2000, 2000. Sí, 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 podemos ganar. Podemos ganar rápidamente antes de que se recupere. Vamos. 2300, 2200. Rápidamente, rápidamente. No se duerman. Viaje por agujeros de gusanos. Sí, queremos ver qué hay del otro lado. Aunque el rendimiento de estación de investigación me sirve y es más barato. A ver, rápido. Rápido, rápido, rápido. Acábenlos. Estoy perdiendo mucha flota. Mucha, 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 mucha flota. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Híjole, esta guerra me ha costado mucho más de lo que pensaba. Mucho más de lo que pensaba. Pero bueno, el anillo es mío. ¿Cierto? 900, joda. No es mío todavía. Pero lo va a hacer. Uf. Qué dolor. Mm. 91811. Ni por el putas te va a dar el status quo. Queremos tu mundo de anillo ya. Ya es ya. Y ustedes vayan para acá. Ustedes también vayan para acá. Y queremos otro principio. Entonces, reformar gobierno. Tenemos habitabilidad, menos servicios, que siempre es útil. Capacidad administrativa, no. Capacidad naval, no. Más 15%. Bueno, esto de hecho puede ser útil en el final de partida. Fuerza de legiones. Drones desempleados producen... No, no vamos a tener drones desempleados nunca. Habilidad de los líderes. Unidad mensual. Y los líderes tienen menos probabilidades de tener rasgos negativos. Ok, por ahora... Más unidad y después vamos a darle más capacidad naval cuando la necesitemos. Sí. Está bien. Actívalo todo. Alcance de sensores. De hecho... Uf, menos mal me acordé de esto porque estos edictos de gases exóticos son buenísimos. Escudos. Y... Daño por armas de energía. Eso. Muy bien. Cabecilla desviado eliminado en Marraco. Muy bien. Hemos controlado los desviados. Ahora, sigue bombardeando por favor este mundo de anillo. 600, ya casi, ya casi. Devastación suficientemente alta. La verdad no me importa sacrificar ese pocotón de poblaciones. Lo que necesito es tener rápido el sistema. 10.000 de poder de flota. ¡Upa! Y ustedes 7.000. Ok, esto me da más miedo. ¿Ustedes quiénes son? Los Nex. ¿Por qué están en guerra conmigo los Nex? ¿Qué?
¿Tengo dos guerras? No. Hace una guerra doble. Invitación a la guerra. Ok. Ah, jueputa, menos mal acabamos rápido con ustedes. Ni siquiera había caído en cuenta de ese pequeño detalle. Ah, explotar los recursos raros. Es primordial. Construction complete. Ahora, ¿quiénes son ustedes? La Star Dynasty of Sufur. Sea, cambiaron de logo y todo. Porque yo estaba peleando con los Jess. Y ahora resulta que ustedes son otros. ¿Qué coños? ¿Estamos en guerra? No, ustedes están en guerra contra los... ¡Ah! Ah, los de acá arriba. Ok, todo esto lo invadieron. Bueno, con tal de que no me quede con el mundo de anillo, el resto no me importa ni 5. Poder abrumador. Uf. Ustedes y ustedes también son superiores. Y además tienen alianza. Los Alari y los Star Dynasty. Tienen una protección mutua. Ah, no. Ustedes que tienen protección mutua con el Irmos. Con el Star Dynasty. O sea, el Star Dynasty es el problema aquí. Abrumador en todo. Es uno de los imperios que empezó con ventaja, estoy seguro. Intentamos invadir. Todavía no. Ahora sí. Vamos. Ahora ustedes dos. Vamos a pelear contra el Star Galaxy Motherfucker. Vienen más rápido. O son igual de rápidos. Sí, ya son igual de rápidos. Muy bien. Y hablando de cosas. Tanta investigación que tengo que hacer. No, no me interesa status quo. Condensador de escudo, sí. Más rendimiento a las estaciones de ciencia. Opa, ha muerto un general. ¿Estamos perdiendo? No me digas que estoy perdiendo. No, no estoy perdiendo. De hecho, porque me están ayudando. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Cuántas flotas conjuntas tienen ustedes? 8 y 10, joder puta. Destrózalos. Chao, Nexus. Me doliste, pero valió la pena. Ok. Ninguno de estos sistemas los voy a poder coger, pero este de aquí sí, por lo menos. Y ahora. No necesitamos producir nada de esto. Necesitamos producir investigación. Mucha, mucha, mucha investigación. Chao. 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 Concéntrate solo en la investigación por ahora.
Muy bien. Muy bien. Ahora sí, podemos parar esta guerra. Y la siguiente guerra que vamos a tener va a ser contra el imperio más fuerte de la galaxia. Fuck. Esto va a ser horrible. Esto va a ser horrible. 10, 10, tiene varias armadas de 10. Ustedes también son abrumadores. No, 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 no. ¿Por qué no se llevan mal con los de arriba? Deberían odiarse. ¿Por qué no se odian? Fuck. Acá arriba, ¿qué hay? Un enemigo superior. O sea que también esto va a ser preocupante. Ok, me voy a tomar un descanso porque creo que ya lo merezco. Y no sé, veré cómo voy a editar este. Veré cómo será el proceso de edición de este video. Tenía pensado hacer un video bastante editado, digamos de 1 hora y media, 2 horas, tal vez, con toda la corrida de los devoradores de planeta. Vamos a ver si de pronto lo divido en un par de episodios. Todo depende de cómo esté mi capacidad de almacenamiento, porque cada video que produzco consume bastantes gigas. Entonces, bueno, en todo caso, pronto se darán cuenta cómo queda editado esta maravilla.